Sean bienvenidos a un nuevo video con Pingo Red. Y nos encontramos aquí en Chipuelo, exactamente en el Guamo, Tolima. Pues me han dicho que esta es la tierra de la alfarería y también de la cerámica negra. Aquí hacen todo tipo de cerámica para el hogar, para tu restaurante. Vamos a conocer un poco de todo lo que fabrican acá, porque le cuento que son totalmente 100% artesanal. Aquí te fabrican el pocillito donde te tomas el tinto, donde te tomas la sopa de mondongo, donde te comes la bandeja paisa, donde pones esas flores que te regaló tu novio, tu novia, tu esposo. Aquí las fabrican. Bueno, este sería el segundo paso. Ya después de que venimos de la mina, que extraemos el barro allá, de la forma como ustedes lo ven, tenemos dos clases de barro: el barro liso y el barro arenoso. Lo tendemos en estos planchones que se llaman planchones de secado. Aquí lo vamos a dejar secar por un día para que quede totalmente, pierda totalmente la humedad, esté totalmente deshidratado, para llevarlo al tercer paso, que es el molino, o el molido o el pulverizado. Queda como si fuera un cemento, ¿no? Sí, señor. Bueno, doña Rosita, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos aquí mojando esta arcilla para hacer unos moldes, sea de bandeja o de cazuela. Ahí estamos haciendo como normal, como si estuviéramos haciendo una harina, pan, eso, hasta sí, que compacte para, toda. Que quede compacta, ¿cierto? Eso, como para hacer una arepa. Bueno, nos encontramos ya aquí en la parte del amasado, ¿cierto? El amasado, sí, señor. Aquí se es amasa. Como para que siga cogiendo más con textura, ¿o qué? Sí, señor, para ponerlo en punto de hacer la obra que usted quiera. Más compacto. Sí, señor. Lo amasamos. Así hago yo las arepas. ¿Sí? Sí. No, es que es lo mismo, y no simplemente lo que cambia es el barro. El sabor. ¿Y cómo hace ella para saber la medida? Ya uno al ojo. Con el tiempo que uno tiene ya con esto, ya le al ojímetro. Ya está, mejor dicho, es la idea. Ah, estos son moldes. Esto es un molde de plato cero. Y los bordes como allí ahorita los se corta. Sí. Bueno, ahora sí. Una nueva artesana acá en el Guamo, ¿no? No, es la que ya haga toda, porque si no, entonces. Esta es la porción. Bueno, ya hizo así, ¿cierto? Le echamos polvito. Primero polvito, ¿no? Listo, la colocamos ahí, ¿ya? O primero tengo que hacerle. No, ya empiece a hacer usted la arepa. Usted la hizo así, ¿cierto? Eso. Para arriba. Ah, para arriba. Venga. Ah, es que ya lo quiere hacer. No. Ahora le faltaría darle vuelta. Pero eso sí, no sé. Ahí. Eso. Bueno, no, sí, no lo hice mal tampoco, ¿no? ¿Cómo se siente?
una experta artesana. Doña María Argelia, ¿qué estamos haciendo aquí ahora? Acá estamos haciendo el realizado para tapar todas las impurezas, o sea, todos los hoyitos que tenga la vasija para que quede bien fina. Y de pronto, si acá en el bordo hay un pedazo más ancho que el otro, entonces uno con la cucharita le va emparejando, sí. Matarle también el filo, exacto, sí, miren, así se le mata el filo. Y esto, y si uno la quiere, pues, entre más, si la quiere más delgadita, pues le hace y le va sacando, queda bien delgadita. Bueno, de ese procedimiento, ya cuando está hecha, para poder hacer eso, ¿cuánto tiempo más o menos, o para que esté bien consistente? ¿O ya se dura, digámoslo? Depende, porque en este tiempo... O sea, ¿esto ya pasó por el horno o no? No pasó por el horno. De allá para acá. Sí. Ah, ok. Y de ahí entonces viene el embarnizado. Pero okay. Toca esperar que esté seco. ¿Cómo? Ya lo pueden pasar de una, no, ya. No, sí, tan blandito tampoco, porque de pronto pierde la horma la vasija. Tiene que esperar que dé el punto. Y para el brillado es lo mismo. El brillado no lo puede uno tampoco hacer tan blandito porque queda feo. Miren, entonces ya ahí ya va. Ok. Bueno, ahora estamos haciendo ¿qué acá? Dándole el brillado para que dé el tono así. Toca hacerle con estas piedritas, con paciencia, así. Hasta que quede bien brilladita. Sin un huequito, matarle todo. Y ahí va soltando el brillo. ¿Esas piedras de qué son? ¿De dónde salen esas piedras? ¿Cómo llaman? Amatistas. ¿Son especial para eso? Sí. No necesita aplicarle ningún líquido ni nada. No, esmalte ni nada. No. Ese es el sacabrillo. Sí, señor. Esas cucharitas que uno saca. Siempre tratamos de, después del embarnizado, de hacerlo, bueno, primero con la cucharita, tratar de hacer el primer paso, ¿sí ve? Queda como paco. Y entonces ya después él va cogiendo como dureza, entonces le vamos pasando la piedra, mira, para que vaya cogiendo el brillo. No le hace, le da hasta que sale el brillo. ¿Cuánto puede demorar en cada pieza? No, dependiendo de la pieza, porque mira que estas piezas pequeñitas pues son más rápidas. Exacto. Y pues ya las piezas como la bandeja que acabaron de embarnizar allá, pues entonces ya es con unas piedras más grandecitas y pues es un poquito más demorado. Bueno, luego de ver varios procesos como los que ya han visto allá, pasamos acá donde el sol está a una temperatura, se puede decir, de unos 35, 37 grados, y ese es el famoso secado. Y acá en el secado es para poder pasarlo a otro proceso, como viene siendo, creo que el horno. Ya les voy a estar mostrando. De ese empacado pasa ya al horno. Mi nombre es Carlos Guzmán Sánchez. Voy a presentar el proceso de curado de la pieza. Esto se le aplica vinagre para que quitar todo tipo de olor. Para que no huela a barro, a pintura y todo eso. A humo. Entonces, para quitarle un poco de... se le echa vinagre y ahí empieza usted a... como a lavarla. Sí, señor, a lavarla. Se le quita todo tipo de olor. Agua y vinagre. Bueno, nos encontramos ahora en lo que llaman el torno. Aquí se puede decir que también se pueden hacer las figuras, pero más rápido, ¿cierto? Sí. ¿Sale ya con el acabado o toca agregarle algo? Se retornea un poquito. Se retornea, ok. Bueno, nosotros acá hacemos principalmente, como se dice, lo que más se vende, ¿sí? O sea, trabajando lo que venda salga más rápido, porque sí, hay obras que más demoran, entonces uno hace lo que salga más rápido. Lo que más va pidiendo el cliente. Exacto. También, como cazuelas. Cazuela, la tacita, el salsero, el bandejillo, la gisera. La bandeja paisa, ¿no? Sí. ¿Empecemos con qué? ¿Con un salserito? Eso. No, pues que ese hombre es un duro ya para eso, ¿no?
Esto es un guacamole. Bien. Que son estas. Excelente. Estas son las mataditas para los cactus. Una copa guardientera. A raíz de todo este trabajo que hemos venido realizando con los artesanos y la fundación, pues hemos recibido el apoyo del gobierno por medio de Artesanías de Colombia, y ya hemos podido mostrar la artesanía de Chipuelo Oriente en varias ferias. Estuvimos el año pasado en la Feria Intergip en Madrid, España, y este año participamos en el mes de julio en Folcart, que es una feria muy importante que se hace en Nuevo México, Estados Unidos. También tuvimos participación el año pasado en Expo Artesanías y en diferentes ferias, pues apoyados gracias a Artesanías de Colombia, que también le ha apostado a este proyecto de comunidad. Esta es la Fundación Casablanca, estas son las instalaciones de la Fundación Casablanca, que ha sido una fundación creada para el mejoramiento de la calidad de vida de los artesanos de la vereda Chipuelo Oriente. Venimos con este trabajo a lo largo de 10 años, pero desde hace 4 años nos hemos enfocado más en sobresaltar lo que hacen aquí la comunidad, que es la artesanía y la cerámica negra de la chamba y Chipuelo, a raíz del trabajo que se hizo con Asoarch para adquirir la denominación de origen. Entonces, a raíz de eso, nos enfocamos más como fundación en empoderar al artesano, en empoderar la comunidad, en decir, ustedes le pueden vender directamente al consumidor y no al intermediario, que era lo que se venía haciendo y trabajando acá en la vereda. Entonces, a raíz de eso, buscamos certificarlos con el SENA. Hace 4 años ya tenemos 110 artesanos de la comunidad certificados en las 4 competencias del SENA. Y a raíz de eso, pues ya organizados, se creó este centro artesanal. Este es un acopio de 10 artesanos de la vereda. Cada uno tiene un stand. Y ellos venden sus productos aquí. Tenemos un vendedor los fines de semana. Y el producto como tal, o sea, de la venta, es directamente para los artesanos. Buenos días, mi nombre es Amanda Guzmán, soy artesana de la vereda Chipuelo Oriente. Les voy a enseñar para qué sirve cada vasija. Por ejemplo, esto es un plato que nos sirve para un postre o también para poner una pericada. Esto es una cazuela que nos sirve para servir una sopa. Mondongo. Cualquier sopa diferente. Caldo, lo que usted quiera servir ahí. Esto es una cazuela que sirve para porcionera, que usted puede hacer ahí arroz o guardar el arroz ahí y calentarlo en estufa. Te quería preguntar, ¿esto soporta candela? Sí, señor, esto le soporta a usted. O sea, yo lo puedo poner a fuego, a cocinar, a calentar una sopa, me va a funcionar bien. En la estufa, sí, señor. También le puede servir para meterlo al microondas o también al mismo horno donde ellas son asadas. Ok, perfecto. Sí, porque ellas son asadas con calor. Eso es un sartén que también nos sirve para mondongo, para sancocho, para caldo. Que le puede servir. Eso es una bandeja. La famosa bandeja paisa también que usan en Medellín. Esta es la bandeja paisa, donde sirve la bandeja paisa. Eso es otro sartencito que ya nos le ponemos tapita. Que ahí nos sirve también para calentar. Este puede ser el que usan como para el masato y todo eso, también puede ser. Estos sirve para el sancocho, para preparar un sancocho. Ah, sí, también lo he visto en los hoteles y restaurantes tipo buffet, donde ponen esta, una más grande incluso, donde la gente pasa y se sirve normal. Puede hacer también el arroz, tenemos el florero para decorar, tenemos la bandeja número 5, ya más grande, como para una picada o algo así. Sí, señor, para una picada, tenemos la tetera o una jarra, si usted quiere. Tenemos varias diferentes calidades. Como ve, el arepero también, que nos sirve para la arepa. Tenemos la bandeja tipo pescado. Ah, ok, para la mojarra ahí. Sí, señor. Esto es un nuevo diseño que pusieron para lavamanos, que sirve para un lavamanos. Esto es un florero que le sirve a usted para decorar en la mesa. Como un labrado, ¿no?
en una oficina. Entonces, ¿se le puede colocar agua ahí? Si usted quiere ponerle agua, lo puede hacer. Si lo quiere poner solo, como lo quiera usted utilizar. De diferentes modelos, tamaños. Diferentes. Aquí vemos estos que usan como salseros, para ají y todo eso, ¿no? Sí, señor. Este es el famoso salsero que le sirve a usted para el ají, para la sal. Esto ya es tricero, le llaman el... Para llevar tres tipos de salsa a la vez. Exactamente. Esto es de dos. Tenemos, ahora dicho, podemos decir que tenemos para todos los gustos y todas las variedades. Sí, señor. Bueno, así es. Desde el Centro de Artesanías de Chipuelo del Oriente, nos encontramos con un resto de mujeres que dan ejemplo a la unión. Por eso hacemos la invitación para que vengamos y compramos directamente con ellos. Acá vamos a dejar los números de contacto para que no hayan intermediarios y apoyemos a estas mujeres trabajadoras.